sido una experiencia muy interesante haber compartido en este escenario, en esta pasantía internacional, donde hemos tenido la posibilidad de hablar con profesionales del derecho de diferentes países de la región. Ustedes saben que hay muestras que tienen una vigencia. ¿Cuál es el tiempo de vigencia o de capacidad demostrativa de una muestra biológica? Uso de arma de fuego o arma blanca. Y si el delito es porte de armas, va a tener que utilizar en ocasiones. Puede ser. Se le indica al Estado ser mucho más permisivo con los iniciados posteriormente procesados que con las mismas víctimas. He estado con abogados, he estado con personas de leyes y yo soy científico. Pues la ciencia forense precisamente es eso, es la reunión de expertos alrededor de un tema común y puede ser un delito. ¿Cuál es su origen, su naturaleza? Algo así como su linaje o su legitimidad. ¿Cómo nacen? ¿Cómo se fortalecen? ¿Cómo se empoderan las técnicas especiales de investigación dentro del ámbito internacional y como instrumento de lucha, de combate contra el crimen organizado? ¿Es posible hackear WhatsApp? Si te vas a dedicar a hackear WhatsApp, no. Pero lo que hoy en día es vulnerable es el cascarón, el teléfono. Taller sobre psicología del testimonio, aterrizado a sus profesiones, a lo que ustedes seguramente ya conocen o a lo que se van a enfrentar. Delitos de mayor gravedad, nosotros conocemos delitos de narcotráfico a mayor escala. Porque el secuestro extorsivo agravado no tiene ninguna rebaja, ningún beneficio en la ley colombiana. La intervención de la víctima está garantizada en el proceso penal colombiano desde las etapas incluso preprocesales. Las dificultades cuando en sede de juicio no se conoce de pronto la técnica o la forma apropiada de interrogar al experto. Pero en lo personal, esta pasantía aprendí muchísimo y sentí como que no se basaba en Colombia, sino en la problemática que tenemos en general en Latinoamérica. Entonces me voy completamente satisfecha y súper agradecida por todo lo que nos enseñaron y espero que sea la primera de muchas. La primera vez que estoy en una pasantía internacional, nos vamos satisfechos y sobre todo creo que hemos compartido lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? En cada país la realidad es que tenemos es muy similar, no solamente el Centro y Latinoamérica. Creo que han sido magistrales las conferencias que hemos tenido con ustedes. Muchísimas gracias y felicitaciones y éxito.